Good morning, everyone. We are now going to start our first hearing today in this room, which is the 13th hearing of the Commission during this 167th period of sessions. This hearing is about the situation of human rights of women in Ecuador, and it was requested by a number of civil society groups. It is for this purpose to provide clear and up-to-date information about the situation of access to justice for women in Ecuador, to call attention to the systematic patterns of violation in Ecuador of women's rights that are recognized in the Inter-American Instrument, and also for the purpose to propose that the Inter-American Commission, pursuant to its mandate of protection and promotion, support the Ecuadorian state in meeting its obligations to respect and guarantee the rights recognized in the American Convention on Human Rights, especially in the development of a legal framework on protection and investigation with a human rights approach. It is very unfortunate that the state of Ecuador is not here present today. We received information from the state last evening that they will not be able to attend. So as a result, I am going to extend your time to 30 minutes to give you a bit more time to give us information. It is always a weakening of the hearing when the state is not present to submit its position. It is a much more fulsome meeting when the state also appears, but cannot be helped in these circumstances. So we expect to hear full details from you. With that, I call upon you to start, and please introduce yourselves as you speak. My sister, Esmeralda, will be assisting me with keeping time so that we can move ahead quite quickly, and she will use the flags. Okay? So thank you very much. Please start. Honorables comisionadas, comisionado, la Fundación INRED, la Fundación Surcuna, la Coalición Nacional de Mujeres y el Taller de Comunicación Mujer, nos hemos unido para darles a conocer la situación alarmante en la que vivimos las mujeres. You are a little bit fast because translation. Perfecto. Nos hemos unido para darles a conocer la situación alarmante que vivimos las mujeres con respecto al acceso a la justicia. Nuestra ponencia va a tener tres ejes fundamentales. El primero es acerca de los obstáculos estructurales que tenemos, es decir, obstáculos normativos, institucionales y procesales. El segundo tiene que ver con la estigmatización que recibimos por nuestra calidad de ser mujeres. Se nos culpabiliza por causa de estereotipos de género y prejuicios que desembocan en la naturalización de la violencia de forma sistemática y de forma estructural. El tercero tiene que ver con la criminalización de las mujeres por causas como el aborto, incluso si son emergencias obstétricas o partos en casa. Estos son ejes, estos tres ejes afectan de manera transversal a diferentes grupos de mujeres, mujeres desaparecidas, mujeres trans, lesbianas, víctimas de femicidios, víctimas de violencia sexual. A pesar de que estas vulneraciones se dan a diferentes niveles, todas estas tienen una consecuencia en común. Esta consecuencia en común es que no podamos acceder a la justicia como mujeres y que, por lo tanto, haya impunidad en nuestros casos. A continuación, viene Estefanía Chávez contando la situación general de las mujeres en el Ecuador. Buenos días, ilustres comisionadas, ilustre comisionado.
Mi nombre es Estefanía Chávez, vengo en representación de la Coalición Nacional de Mujeres. En mi intervención me referiré brevemente a la situación general en cifras que viven las mujeres víctimas de violencia en Ecuador. La violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida constituye uno de los problemas estructurales más graves que atenta contra su dignidad. En Ecuador, un cuarto de la población de mujeres han sido víctimas de violencia sexual. De todas ellas, solo el 18,8% consigue interponer una denuncia por miedo a las amenazas o porque temen que no se les crea. En los últimos 5 años, 11.071 niñas entre 10 y 14 años han sido obligadas a continuar un embarazo producto de violación. En lo que atañe a la violencia sexual, otro de los aspectos que han sido alarmantes es la cifra de casos registrados en el ámbito familiar y en el contexto educativo. De acuerdo al Ministerio de Educación, entre 2014 y 2017, 561 de los 862 casos de violencia sexual registrados estuvieron vinculados al sistema educativo. La desaparición involuntaria también es otro de los peligros que atenta contra la vida de las mujeres. El número de mujeres desaparecidas en Ecuador ha tenido un dramático incremento durante los últimos años. Según datos de la Fiscalía, esta problemática afecta de forma mayoritaria a las mujeres, pues el 67% del total de personas desaparecidas son justamente mujeres. De los casos reportados, la mayoría de ellas tenía entre 12 y 17 años al momento de su desaparición. En el caso del femicidio también existen cifras alarmantes en Ecuador. Según Fiscalía, entre el 2014 y 2015 se produjeron 188 muertes violentas, de las cuales 45 fueron calificadas como femicidios. Solo 15 han concluido en sentencia condenatoria. Aunque la cifra de femicidios contabilizada es alarmante, este se tiende a reducir a contextos de pareja y expareja, de manera que hoy en día existe una tendencia al subregistro. Ahora bien, las condiciones y violencias que atraviesan las mujeres pueden verse agravadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. En las décadas del 80 y 90, cuando la homosexualidad era considerada un delito en Ecuador, el Estado nunca investigó los delitos cometidos contra mujeres trans por parte de agentes estatales. Este marco de impunidad se mantiene hasta el día de hoy, pues las prácticas de discriminación hoy han cobrado nuevas caras. Tal es así que en el año 2000 se descubrió la existencia en el Ecuador de más de 300 clínicas de deshomosexualización que operaban con la aquiescencia del Estado. Otra forma de violencia y discriminación contra las mujeres se manifiesta también en la criminalización y judicialización de mujeres por aborto y parto. Entre el año 2013 y 2017 se han registrado 301 procesos penales en contra de las mujeres por esta causa. La violencia no termina ahí. En este contexto de discriminación y violencia generalizada, las mujeres ecuatorianas, al buscar reivindicación y verdad en sus casos, enfrentan además, como si no fuera suficiente, un sinnúmero de obstáculos en términos de acceso a la justicia. A continuación, Gabriela Flores expondrá los obstáculos estructurales que impiden a las mujeres acceder a la justicia. Buenos días, ilustres comisionados. Los obstáculos estructurales que enfrentamos las mujeres en el acceso a la justicia en Ecuador son 4. Primero, la falta de información consolidada. Segundo, las problemáticas institucionales. Tercero, las normativas. Y por último, las procesales. Con respecto al primero, podemos decir que no existen datos estadísticos veraces manejados por instituciones públicas que permitan visibilizar las problemáticas de las mujeres y sirvan de sustento para las decisiones de políticas públicas. Las diferencias entre las estadísticas manejadas por una institución y otra, y entre un periodo y otro, son muy graves. Por ejemplo, esta falta de información se vio visibilizada en una petición que se hizo de información sobre femicidio en el año 2017 a 3 entidades estatales distintas. Cada una de ellas arrojó cifras completamente diferentes que no eran consistentes, además, con la información levantada sobre esta problemática por parte de la sociedad civil. El segundo obstáculo tiene que ver con la institucionalidad. Estos obstáculos tienen que ver primero con la insuficiencia de operadores de justicia, así como de entidades especializadas para las temáticas de mujeres. La violencia de género, por ejemplo, en Fiscalía General del Estado existen 70 fiscalías especializadas en 21 de las 24 provincias. Sin embargo, este número se muestra insuficiente. Cada uno de estos fiscales llegan a tener incluso 5.000 expedientes a su cargo, lo que vuelve claramente insuficiente a la institucionalidad existente. Además, los temas de personas desaparecidas no cuentan con unas instituciones especializadas, no tienen
unidades que se dediquen específica y de forma especializada y capacitada a estos procesos, otorgando a las víctimas procesos administrativos y no judiciales, lo que resulta deshumanizador para ellos y sus familias. Además, otro obstáculo institucional tiene que ver con la falta de capacitación de los operadores. Existen algunas iniciativas cortas y superficiales de capacitación, pero estas no cuentan con mecanismos de seguimiento que aseguren su implementación y además permitan lograr cambios positivos y duraderos en el sistema. Por ejemplo, la falta de enfoque de género en las investigaciones que se realizan en temas de femicidio, criminalización y violencia de género dan cuenta de esta problemática. El tercer tipo de obstáculos tiene que ver con el aspecto normativo. Esto pasa principalmente por las fallas en los tipos penales. En los tipos penales en cuanto a su construcción y en cuanto a su interpretación. Por ejemplo, existen tipos penales como el de violencia, que están mal construidos, cuyo enfoque no es determinar si existió o no existió el consentimiento de la víctima, sino más bien simplemente demostrar si existió suficientes amenazas o intimidaciones por parte del agresor. Además, existen problemas de la interpretación, especialmente con los tipos penales nuevos, como por ejemplo el femicidio. Dentro de este tipo penal es generalmente mal aplicado por los operadores, quienes interpretan que las relaciones de poder, que es un elemento de este tipo penal, se circunscriben específicamente a las relaciones de pareja, lo cual deja por fuera a muchísimos de los casos que deberían ser contabilizados como femicidio. Finalmente, enfrentamos obstáculos de tipo procesal, que pasan primero por la renuencia de las autoridades judiciales a aceptar denuncias sobre la violencia de género, esgrimiendo argumentos completamente estigmatizantes. Además, pasa por la solicitud de pruebas que son completamente infructuosas y además tardías, lo cual exacerba la frustración de las víctimas y además profundiza su sentimiento de desconfianza frente al sistema de justicia. Adicionalmente, hay que decir que la Constitución ecuatoriana establece la obligación de que existe un procedimiento especial y expedito para todos los temas de violencia de género. Desgraciadamente, este mandato constitucional no ha sido materializado hasta el día de hoy en la legislación procesal ecuatoriana. Por último, los obstáculos procesales pasan por la falta de aplicación de los estándares internacionales por parte de los jueces en los temas de género. Esto da cuenta de una necesidad imperiosa de que el sistema judicial reciba un acompañamiento de organismos internacionales como esta honorable comisión. Ahora paso a dar la palabra a mi compañera Cayetana Salao. Honorables comisionadas, la estigmatización basada en estereotipos y prejuicios de género es otra de las dificultades que atraviesan las mujeres de mi país para acceder a la justicia. Jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales e incluso autoridades gubernamentales tienden a cuestionar el comportamiento y los modos de vida de las víctimas, justificando las violencias que sobre ellas recaen. De esta manera, la sociedad y la estructura del Estado emana un mensaje concreto y directo que dice que las víctimas no importamos y que las mujeres somos culpables de las cosas que nos pasan. Esto se ve, por ejemplo, en el caso de Juliana Campoverde. Aquí la madre tuvo que escuchar argumentos por parte del fiscal como que seguramente su hija se fue con su novio, está embarazada y va a volver luego de 8 meses con un bebé en brazos. Juliana Campoverde no ha aparecido desde el 2012, a pesar de las graves sospechas que se tiene sobre el principal sospechoso. En los casos de femicidio, la culpabilización es una constante y se relaciona con tolerar y justificar los actos de violencia, provocando de esta manera negligencias serias en los procesos judiciales y perpetuando la impunidad. Para las mujeres acusadas de aborto y parto, el tema de estigmatización, estereotipos y prejuicios es aún más agravada. Básicamente, la criminalización de estos actos implica el castigo de las mujeres que no acatan la maternidad como un mandato. En los casos de violencia sexual, el cuestionamiento y revictimización puede llegar a ser aún más grotesca. Por ejemplo, Marcia, una niña de 13 años abusada sexualmente, tuvo que recibir preguntas por parte de la perito psicóloga preguntándole cosas como qué tan profundo fue introducido el pene y si el agresor eyaculó adentro. Esta niña de 13 años además fue obligada a parir un feto muerto bajo condiciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de la salud.
respecto a las mujeres, mujeres lesbianas y personas trans, la presión social basada en prejuicios y estereotipos provoca que las familias contraten servicios de deshomosexualización en centros clandestinos. A pesar de que el Estado conoce sobre estas vulneraciones, las mismas que han sido reportadas por las organizaciones sociales por más de 18 años y por las cuales el Estado ha recibido observaciones por parte de las instancias internacionales, hasta el momento no existe ninguna sanción condenatoria. Las mujeres trans aún siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría, a pesar de la despenalización de la homosexualidad en mi país, y esos hechos hasta ahora no han sido esclarecidos y las autoridades no han podido dar reparación ante el tema. Actualmente las personas trans siguen viviendo situaciones de hostigamiento e intolerancia sin que eso signifique una consecuencia penal. La falta de capacitación y sensibilización en el uso del enfoque de género influye en que se invisibilice y naturalice este tipo de violencias. La capacitación que brinda el Estado en este sentido es limitada y no cuenta con parámetros de aplicación efectiva, lo cual genera mucha impunidad. El caso de Teresita es un claro ejemplo de esto. En este caso, la jueza se niega a asumir la existencia de relaciones de violencia sistemática y cotidiana que recibe de su marido, expresando: el marido está obligado a recibir la compañía de su mujer y a tratarla maritalmente. El marido debe amar a su mujer, soportar sus defectos y corregirla suavemente. Esto es lo que dice una jueza ante el caso de Teresita. De esta manera, podemos concluir que las mujeres experimentan situaciones de verdadero tormento al entrar en contacto con el sistema de justicia. El mensaje que se envía de constante impunidad genera desconfianza y, por lo tanto, la prevalencia de situaciones de violencia que hoy calificamos como violencia institucional e impunidad estructural. La existencia de estereotipos y prejuicios basados en género son perjudiciales para que las niñas, mujeres y personas LGBT accedan a la justicia en mi país. Cedo la palabra a Ana Cristina Vera. Buenos días, estimadas comisionadas y comisionado. Mi nombre es Ana Cristina Vera, soy de la Fundación Surcuna y voy a abordar el tema de criminalización de mujeres por aborto y parto en Ecuador. Aunque en el Ecuador el aborto es legal cuando la vida y la salud de una mujer corre peligro o cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental, este derecho no se garantiza. Siendo así que solamente el 4% de mujeres han accedido a un aborto legal en nuestro país y que este porcentaje ha disminuido entre los años 2014, 2015 y 2016, a pesar de que cada vez existen más instrumentos normativos para que este derecho se cumpla. Además de esto, cada año en el Ecuador, 3.000 niñas son obligadas a continuar embarazos de alto riesgo. Niñas que se encuentran entre 10 y 14 años, que son forzadas a una maternidad por violencia sexual. Otro dato alarmante que tenemos en Ecuador es que desde el año 2013 hasta el 2017, se han registrado 301 casos de mujeres criminalizadas por aborto en el país. Todas estas mujeres son mujeres empobrecidas. 60% de las mismas son adolescentes de hasta 19 años y 40% de las mismas son mujeres afroecuatorianas, demostrándose la fuerte imbricación existente entre la criminalización del aborto y los factores históricos de exclusión en las mujeres. A la criminalización del aborto se le suma un fenómeno mucho más grave, que es un corolario de la misma, que es la criminalización de mujeres por otras emergencias obstétricas, principalmente por partos en casa, que es un fenómeno común, donde la estigmatización toma un tinte mucho más exacerbado. Tenemos casos donde mujeres han sido judicializadas por no llorar o no llorar lo suficiente frente a las muertes de sus bebés o porque el embarazo fue consecuencia de una infidelidad a pesar de que se encontraban separadas por largo tiempo de sus maridos. 98% de estas mujeres, de las mujeres judicializadas por aborto y parto, son denunciadas desde hospitales públicos, donde profesionales de salud de forma sistemática y cotidiana violan su obligación del secreto profesional y exponen a estas mujeres a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchas de ellas han sido entrevistadas también en base a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son interrogadas en el hospital, sin abogado defensor, muchas veces condicionando la atención médica a que den sus declaraciones. Tenemos casos en que las mujeres no han sido atendidas durante 6 o 12 horas mientras hablan con diversos cuerpos policiales, hasta que posteriormente Fiscalía autorice
a que ellas sean atendidas, por supuesto, después de haber dado una declaración concordante con lo que querían oír. Además de esto, tenemos también prácticas de negación sistemática de las pruebas de la defensa por parte de Fiscalía, de manipulación de autopsias y otro tipo de pruebas justamente para culpabilizar a estas mujeres, de uso de pruebas ilegales y no científicas como las dosimetrías hidroestáticas pulmonares, que está comprobado que generan grandes niveles de falsos positivos. Como hemos dicho, en estos casos se evidencia el juzgamiento de mujeres por una serie de estereotipos de género, lo cual hace también que sus testimonios de violencia sexual sean ignorados. Muchas de las mujeres que han denunciado violencia sexual y que deciden abortar justamente por esta razón, tienen que mirar una situación alarmante. Sus procesos de violencia no avanzan y están sometidas a la impunidad, lo cual contrasta con la celeridad y eficacia condenatoria que tienen los procesos por los que son imputadas por un aborto, por consecuencia justamente de un acto violento. Esto genera desconfianza en el sistema de justicia, mostrando que en el Ecuador ser mujer es un obstáculo estructural para acceder a la justicia y también a los servicios de salud. Voy a dar el paso ahora a un video donde vamos a ver un testimonio y posteriormente a mis compañeras que van a contar también sus testimonios y van a contarles su petitorio. Mi nombre es Doris, soy la mamá de Jessica. Tuve una relación con un chico de una relación por 6 años. En el 2016, en diciembre, los primeros días se me desapareció diciéndome que se iba donde una amiga, lo cual a los 2 días mi hija me llama diciendo que está hospitalizada. Llegamos a casa y me contó que ha perdido un bebé. Yo no sabía ni cómo ni por qué. Me dijo, mami, acompáñame a la fiscalía y puso la denuncia. Cuando salimos de fiscalía me contó toda la cómo le ha sabido agredir físico y psicológico, con amenazas de muerte, hasta el punto de llegar a engañarle, a drogarle para hacerle abortar. Pusimos la denuncia por aborto no consentido y daño psicológico. Lo cogieron preso al chico, estuvo 3 meses y salió libre, porque están involucrados 2 médicos, de los cuales ellos tienen dinero. Cambiaron el tipo penal de aborto no consentido a aborto consentido. Estamos luchando porque se haga justicia en el aborto no consentido, asimismo en el daño psicológico. Me gustaría que la justicia apoyen y protejan a la mujer y a todas las víctimas en general. Muy buenos días, honorables representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos, compañeras, compañeros. Mi nombre es Alix Mary Ardila, madre de Estefany Carolina Garzón Ardila, estudiante y activista colombiana desaparecida presuntamente el día 28 de abril del 2012 en Quito, Ecuador. El día de hoy son exactamente 5 años, 10 meses, 2.130 días de ausencia, de dolor, de incertidumbre, de ineficacia, de cualquier cantidad de omisiones, de irregularidades y 2.130 días de búsqueda de verdad y justicia y de lucha contra la impunidad. Al día de hoy, Fiscalía no tiene una hipótesis que sustente qué le pasó a mi hija y que me explique dónde está, cómo desapareció. Más bien han echado la culpa a mi hija de su desaparición. Al inicio de la investigación, las fiscales encargadas de su investigación dijeron que señalaron que la desaparición de mi hija había sido por tratarse de ser mujer, por estar viajando sola, sin cuidado o vigilancia parental, que andaba en malos pasos con compañías, amigos que fuman marihuana y hacen malabares. Al padre de mi hija, Walter Garzón, le dijeron, tranquilo señor, tenga paciencia,
que en algunos meses su hija regresará. Después de esto, posteriormente, la responsabilidad cayó sobre nosotros, los padres, que porque la habíamos dejado viajar sola, porque no había ido acompañada, por no haberle puesto límites y haber sido permisibles. Eso, que para la Fiscalía es un comportamiento inadecuado, y con todas las estigmatizaciones que han puesto sobre mi hija, en realidad es su proyecto de vida, sus sueños, sus búsquedas, su razón de ser, mujer, hija, hermana, familiar, amiga, compañera, estudiante, artista, viajera, defensora de derechos humanos y militante política. En memoria de mi hija, por ella le solicito que requieran al Estado ecuatoriano que garantice acceso a justicia y a una investigación efectiva y eficiente para mi hija y para todas las demás mujeres desaparecidas en el Ecuador, y que estos hechos no se repitan. Continuaré exigiendo verdad y justicia. Buenos días. Mi nombre es Purita Pelayo, soy líder histórica del movimiento llamado Cochinelli, organización que encabezó la despenalización de la homosexualidad hace 20 años en el Ecuador, en 1997. Durante los años en que fue criminalizada la homosexualidad, la época más dura para nosotras fue desde 1984 a 1997. Las mujeres transfemeninas como yo fuimos perseguidas, encarceladas y torturadas por la Policía Nacional. Varias de mis compañeras trans fueron asesinadas y otras desaparecidas por personas y grupos hasta ahora desconocidos. A pesar de ser público conocimiento que los agresores eran miembros de la Policía Nacional y grupos violentos homofóbicos que pululaban por los sectores de tolerancia y trabajo sexual nocturna de Quito y Guayaquil, el Estado ecuatoriano no ha hecho nada hasta en la actualidad para investigar y sancionar esas violaciones de nuestros derechos y nuestros proyectos de vida. En el año 2008, el Estado ecuatoriano conformó una comisión llamada De la Verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos desde el periodo de 1984 hasta el 2007. Pero en los procesos de reparación no existe un solo caso de mujeres trans. Este silencio de impunidad ante estos crímenes han servido para que esta violencia siga sucediendo en la actualidad. Por lo tanto, considerando que cuando el Estado calla estas violaciones, están dando un mensaje a la sociedad para que esta conducta de violencia siga manteniéndose. Actualmente, las mujeres transfemeninas que participamos en la lucha por la despenalización a la que me he referido, solamente 3 de cada 10 estamos con vida a esta violencia. La mayoría tenemos entre edades de 50 a 65 años. Y nos encontramos en condiciones de pobreza extrema, olvidadas y relegadas de los espacios laborales y sociales, sin poder ejercer plenamente nuestros derechos. El Estado no ha hecho nada por recuperar la memoria de nuestras compañeras y su legado, ni reparar las violaciones. Yo estoy aquí porque las pocas que aún quedamos vivas necesitamos pedirles, comisionadas y comisionados, que a través de ustedes se nos garantice la atención, el reconocimiento y la reparación integral para poder asumir el resto de nuestra existencia con autoestima y dignidad. Gracias.
Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Mayra Lucía Tirira Rubio. Soy prima de Joana Cifuentes Rubio. Ella fue asesinada el 13 de febrero de 2006, a la edad de 19 años. Yo tenía 18 años. A partir de su asesinato, mi vida cambió. Me convertí en abogada, luché por su caso y ahora trabajo por los derechos de las mujeres. En el caso de Joana, viví en carne propia la revictimización. Tuve que escuchar de funcionarios judiciales que dijeron que Joana fue asesinada porque era la moza o la amante de su expareja. Tuve que aguantar la desidia judicial, a tal punto que fui yo la que tuve que buscar el expediente en el archivo de los perdidos. Fui yo la que tuve que foliar el proceso con mis conocimientos de derecho. Todo con el fin de conseguir justicia, la misma que solo llegó 10 años después, el 26 de febrero de 2006. Mi historia es como la historia de más de 244 familias de mujeres asesinadas en el Ecuador, desde el año 2014. La única diferencia en mi caso es que gracias a la movilización de mi familia y de los movimientos de mujeres, somos parte únicamente del 8% que en Ecuador recibe una sentencia condenatoria. El 92% continúan aún en la impunidad y esperando algo de justicia. La justicia para las mujeres no puede ser un privilegio de pocas y no debe ser una lucha incansable para las familias. La justicia para las mujeres es un derecho, honorables miembros de la Comisión. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de todo lo que han podido mencionar mis compañeras, solicitamos a ustedes que requiera al Estado del Ecuador abordar la violencia en contra de las mujeres como el fenómeno estructural que es. Es hora que el Ecuador comience a dar respuestas, siendo que a esta honorable comisión no se ha presentado en los últimos 6 años. Así nosotros solicitamos, frente a la falta de información, generar e implementar un sistema público integrado, completo, actualizado, de manera permanente de información que recoja las vulneraciones que se producen en todo el territorio ecuatoriano en contra de las mujeres, especificando todas las condiciones de vulnerabilidad que permita el monitoreo de la situación y progreso de la realización de los derechos de las mujeres para la generación de políticas públicas adecuadas y eficaces. Con el fin de evitar la impunidad, que exhorte al Estado del Ecuador que garantice que los casos de violencia sexual, femicidio, violencia contra las mujeres, internamiento forzado de lesbianas y trans en clínicas de deshomosexualización, mujeres desaparecidas, entre otros, sean investigados y sancionados diligentemente, con enfoque de género, conforme a los estándares internacionales que en la materia existen para acabar con la impunidad en que se encuentran y reparar a sus víctimas. Para ello solicitamos que se asignen los recursos necesarios para brindar servicios de justicia especializados con el fin de atender todos estos casos en todos los cantones y en particular en las zonas rurales y más remotas del país. Con el fin de erradicar la estigmatización y estereotipos que sufrimos las mujeres en el Ecuador, que se capacite y se evalúe permanentemente a los operadores de justicia a nivel nacional en materia de género e interseccionalidad. Con el fin de evitar la criminalización de las mujeres, que se implemente la guía práctica clínica de aborto terapéutico que permita el acceso al aborto legal, al menos en las causales legalmente establecidas, así como investigar y sancionar las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos informados en esta audiencia, de las cuales son víctimas las mujeres judicializadas por aborto y parto en el país, y que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a repetir casos como los que hemos señalado. Asimismo, solicitamos que se recomienda al Estado que se realicen las adecuaciones necesarias con el fin de lograr la despenalización del aborto. De manera especial, y para esta honorable Comisión de Derechos Humanos, solicitamos que se gestione activamente con el Estado ecuatoriano la posibilidad de realizar una visita in loco para que se observe de primera mano las violaciones a derechos humanos indicadas en esta audiencia. Asimismo, solicitamos que expresen su comunicado de prensa final de este periodo de sesiones su preocupación por la falta de acceso a la justicia que sufrimos las mujeres en el Ecuador. Con esto nosotros cerramos nuestra intervención. Muchísimas gracias por su atención. Um,
I thank you very much for your information this morning. Thank you so much for coming. Hearing these things is very difficult. I'm not half as difficult as what you people have gone through. I don't know what and how I would have reacted and lived with what has happened to some of you. It's it breaks your heart. And what breaks your heart even more is that state officials can know that these things are happening and yet nothing is done. But I shall speak some more later. I'm going to invite my beloved sister, Esmeralda, to intervene. Muy buenos días. Mi saludo solidario a las representantes de las distintas organizaciones de mujeres que están en el día de hoy. Quiero también expresar como relatora de país para el Ecuador mi pena por no poder contar con la presencia del ilustre Estado de Ecuador, lo que nos permitiría escuchar de parte de las autoridades lo que representa los planteamientos que ustedes han hecho, realmente desgarradores. Además de relatora del país, soy relatora para los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia. Y escuchar cifras tan dramáticas como como 11.000 o más de 11.000 niñas en condiciones de violencia, enfrentando violencia, más de 3.000 niñas, realmente niñas, que aún si hubiesen tenido una relación consentida entre 10 y 14 años son acciones de violación sexual, calificadas así por los tipos penales. Y obligar a estas niñas al proceso del embarazo y la maternidad creo que es realmente perverso. Los testimonios o la identificación de algunos casos, que es por donde quisiera tener alguna precisión por parte de ustedes. El caso de Marcia, una niña que definitivamente por la edad tenemos que es una situación de víctima de violencia, de violación sexual. Esta condición que ustedes relatan, mantener el embarazo aún en condiciones de el producto de la concepción muerto. Me gustaría saber si sobre ese caso en particular hay alguna denuncia penal. Aquí hay una responsabilidad médica, sin duda. Frente a estas posiciones con las niñas, si la institución de los derechos de la niñez en el Ecuador está funcionando y cuáles son las responsabilidades que esta institución de derechos de niñez para garantizar la protección de los derechos de la niñez, si tienen estas instituciones algún plan de actuación, algún programa, ¿cómo está siendo manejado por la institucionalidad en materia de protección de los derechos de la infancia esta situación? Eso por un lado.
Y bueno, junto con lo del el caso de la niña Marcia, los demás, ¿no? ¿Cuáles son? Ustedes hablan, están en absoluta impunidad, no hay una investigación seria. Entonces paso al otro punto que es de especial preocupación. El sistema de justicia tiene un mandato constitucional de procurar precisamente la tutela judicial de todos los derechos. Yo soy una admiradora de la Constitución de Ecuador, porque precisamente reconoce como su norma suprema esta protección de los grupos en especiales que enfrentan especiales factores de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da la organización judicial respecto a estas denuncias, demandas que ustedes hacen, que son públicas, que hay un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, y tiene que haber algún pronunciamiento y una propuesta que le haría yo a ustedes es la denuncia internacional. Esta audiencia nos permite a nosotros recoger una información valiosa con la que nos comprometemos a, le pediríamos también toda la información estadística, el manejo de estos casos. Lo que tú señalas pues es una prueba contundente. Si hay solo un 8% de las sentencias condenatorias frente a todo un conjunto de denuncias que tienen que ser atendidas por el sistema judicial. Entonces, para nosotros tener esa información, y por eso lamento lo de la ausencia del Estado, porque esta información nos obliga a la Comisión a pedir una información al Estado como respuestas a sus denuncias, respuestas a sus inquietudes, y nos comprometemos directamente con ese compromiso. La responsabilidad para el Estado, tomamos nota de lo que ustedes nos señalan con la visita in loco. A lo mejor no será tan sencillo que logremos esta, necesitamos esta invitación por parte del Estado para una visita in loco, pero en mi condición de relatora de país y a través de esta audiencia, que estoy segura que las autoridades del Estado ecuatoriano están accediendo a ella, hago el llamado al Estado para que nos permita una visita de trabajo, una visita en la que podamos encontrar puntos de acuerdos para buscar soluciones. El Estado es el obligado, y a mí me gusta decir, está obligado por su Constitución, además de los convenios internacionales, además de formar parte del sistema interamericano. Al Estado, y hago mi mirada hacia al Estado para que nos permita este trabajo de acercamiento, de búsqueda de respuestas y de coadyuvar en este proceso en el que está obligado, y que debo tener la certeza de que los que dirigen nuestros países tienen un compromiso con sus ciudadanos. Gracias. I now invite the second Vice President, Luis Ernesto Vargas, to intervene. Gracias, Presidenta. La verdad, estoy perplejo.
escuchando esta gran cantidad de denuncias. Y no se sabe qué aterra más, si ver la silla vacía que le corresponde al Estado del Ecuador o escuchar esta gran cantidad de ignominias de que son víctimas las mujeres en el Ecuador. Entonces, queda uno de verdad aterrado de ver cómo, y comparto en esto la apreciación de Esmeralda, de ver cómo lograron una constitución política garantista de derechos que gravitan, se supone, alrededor de la persona, y encontrar que las autoridades siguen siendo tan inferiores a los compromisos que debería imponerles la constitución política. A mí me llama particularmente la atención la revictimización de parte de las autoridades que reciben denuncias. No puede ser que no existan protocolos a través de los cuales se imponga el respeto y no el morbo por sobre el reconocimiento de los derechos, de que deben hacer gala las víctimas. Por esa circunstancia, particularmente creo, y en eso creo que estamos todos de acuerdo acá en la mesa directiva, claro que sí vamos a enfatizar mucho lo que ocurrió el día de hoy en el comunicado de prensa. Por supuesto que vamos a ser muy enfáticos, no solo respecto a esto, que me parece, la verdad, una afrenta para los derechos humanos, esta silla vacía, que pareciera significar que o le tuvieron miedo por la cantidad de denuncias que ustedes estaban haciendo desde la solicitud, o definitivamente irrespetan de manera muy grave el sistema interamericano de derechos humanos. Cualquiera de las dos circunstancias amerita que en el comunicado, por supuesto, y en eso la petición que hiciste al final va a ser atendida sin ninguna duda, que expongamos razones por las cuales tenemos que exponer la perplejidad de lo que ha ocurrido el día de hoy. La visita in loco requiere la aquiescencia del Estado, pero también desde aquí me sumo a la petición que acaba de hacer la vicepresidenta Esmeralda para decirle al Estado del Ecuador que no puede ser que quede estático, que mantenga esta demostración de irrespeto con el sistema interamericano de derechos humanos, que prime la negligencia, la apatía, el desgreño, la incuria por sobre el respeto a los derechos humanos. Y por esa circunstancia lamento muchísimo que esto haya ocurrido, pero con seguridad que vamos a tener que pedir una gran cantidad de información al Estado, y lamento muchísimo que la Constitución se haya ido de vacaciones en el Ecuador, que haya un estado de cosas inconstitucional, tan evidente, tan flagrante, y estoy partiendo del supuesto de que todo lo que ustedes han afirmado aquí es cierto, porque si el Estado no quiere venir aquí a contrarrestar o a exponer su punto de vista, pues uno tiene que ir del lado de las víctimas para saber que realmente lo que están denunciando tiene un fundamento fáctico. Y por esa circunstancia, siempre se les da la garantía de escucharlos en igualdad de condiciones. La persona que realmente decline o desista de esto, o la parte que lo haga, es porque está mostrando aquiescencia, anuencia, con su silencio a esto. Entonces, lamento muchísimo esto, que llamaríamos la silla vacía. Y ofrecemos, por supuesto, que la comisión se pronuncie respecto a lo que haya estado ocurriendo. Lo que no, y en eso sí quisiera pedir información de parte de ustedes, no nos dijeron es qué casos y qué peticiones están en trámite en relación, ante la Comisión Interamericana, en relación con las cosas que ustedes han denunciado. Particularmente, pues llama la atención el homicidio que ustedes nos están señalando en el final, por parte de tú, que eres la prima de la niña que fue asesinada, de Giovanna Cifuentes, ¿no? Rubio. Y
la desaparición, lo que ha ocurrido con Stephanie Carolina Garzón. Entonces, me gustaría que ustedes nos dijeran de manera precisa, ¿qué está en este momento en trámite en la comisión? ¿En qué estado realmente se encuentra? Porque ustedes deben entender que nosotros normalmente nos reunimos para tomar la decisión relativa o a la admisibilidad o a lo de fondo, o para determinar si se envía o no se envía a la Corte, pero que los trámites secretariales pues están allá en Washington. Entonces, por eso me agradaría muchísimo que nos precisaran más la información. Y me uno a lo que dijo la presidenta, al reconocimiento porque ustedes hayan asistido, porque con juicio sigan siendo defensoras de los derechos humanos. Si no fuera por ustedes, y particularmente son mujeres en el mundo las que están arriando la bandera de la defensa de los derechos humanos, pues no habría movimientos. Y tenemos que entender que se avecina una verdadera tormenta, un ciclón de parte de movimientos que están tratando de evitar que sigan surgiendo los reconocimientos con enfoque de derechos, que es muy grave. Yo ayer lo decía, que desde los púlpitos se esté denunciando que una mujer, por ejemplo, tenga una interrupción voluntaria del embarazo, pero se calle, se omita las masacres, el hambre que padecen los niños, las desigualdades sociales. Parecieran que eso no importa. Lo que sí importa es que de pronto una mujer llegue a tener la interrupción del embarazo. Por eso es tan significativo el caso en El Salvador de Teodora, que se ha convertido en un paradigma y que debería seguir siendo como el caso arquetípico de lo que deben hacer los movimientos por los derechos humanos. Las felicito. Y en el comunicado ya verán ustedes que va a quedar reflejado lo que aquí ha ocurrido. Gracias. María Claudia. Gracias, presidenta. De manera muy puntual, por razones de tiempo y solamente desde el enfoque técnico, hacer dos preguntas, pero más que todo que preguntas son solicitudes de información que si nos las pueden hacer llegar posteriormente a el equipo de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, vamos a agradecer muchísimo. Y tiene que ver la primera con proyectos de ley o reformas legislativas que se estén dando. Primero, si existe una legislación en materia de personas desaparecidas en el Ecuador. Y segundo, si está generando algún tipo de reforma a los tipos penales sobre la criminalización del aborto y de partos. De otra parte, sí nos gustaría mucho profundizar sobre la situación de los derechos de las mujeres trans, recibir información por escrito más concreta que podamos utilizar, sobre las mujeres defensoras y sobre las mujeres detenidas por criminalización por causas de aborto. Esas serían las preguntas técnicas. Muchas gracias, presidenta. Thank you very much. Very specific. I really get upset when I hear some of what you said. In fact, the details of the stereotyping when a sister, a daughter, a young woman disappears, and you report it to denounce it to the police, and their general response. This has already been decided in the Cottonfield case when I was in the court. The court gave clear judgment on the matter of that kind of stereotyping, that kind of indifference which follows such a report to them. They are supposed to immediately commence a serious investigation. And the court also made clear the transformative repairs which the state must engage in those kinds of situations, on training the police, not only one level of police, but you must have a specialized trained force that deals with these kinds of complaints, who know how to deal with victims, who come in to report such things. Because a repeated questioning of victims is a repetition of the violation which they've suffered. And so the state, in fact, in permitting that kind of action, is further violating the victim, and without any regard for the effect on that victim, because it compounds the emotional damage
which is being done. And so therefore, it is part of the transformative repairs that the state must engage in treatment, psychological treatment, for all victims, not to continue to question them without any real investigation, and try to repair their psyche following violations. I want to mention, because I don't want to forget it, I echo the request of First Vice President Esmeralda for an ILOCO visit or a work visit, because I am the rapporteur of women's rights. I also have responsibility against discrimination of all kinds. And this is implicit, clear discrimination against women, and especially young girls and women. And how long are we going to suffer this? How long? Without us, no children can be born. So how are they comfortable with abuses against their women being done in any state? And I get really upset about this. And I tend to lose my cool. But I'm going to take a deep breath and and try to settle down. And the low figures of prosecutions and non-investigations indicate that the state is indifferent about what is happening to the women within their care, because the state is the ultimate care entity of all people in the country. So clearly, in not ensuring that their women are properly protected when they are violated in any way or form, and these egregious acts of violation, it's even great, the obligation on the state is even greater. And yet, they show indifference. And part of that is that they're not here. It would have been so helpful if they were here to say what, from their point of view, exists in their law and what policies they have, what mechanisms they have, or what they hope to set in place. Requests have been made about telling us about bills and laws and so on and so forth. Very few requests are made of the commission by states when they are drafting laws. But in fact, part of the provisions of our instruments is that states can ask the commission, say, look at this bill for us and see whether it reaches all the standards of the Inter-American system and human rights requirements. But hardly any state does that, very, very few over time. And this is one thing that you could lobby for, or send us copies of the bills, so that then we can look at, the commission can look at them, assess them, and maybe tell you that this, it's weak in this point and this point, it lacks this and so on, so you have tools for your lobbying in the country. My notes are all over the place. Yes, I've done bills, I've done visits. Oh, yes, because, and this I say quite clearly, that if we do not receive an invitation from the state for an in-local visit or working visit, we can, of course, visit the state for academic events, which will be a way of informing more of the public about the circumstances that exist there. I'm too upset for this. So I will invite you now to make your closing comments and 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Yes, the first vice president has to go to the other room for her next hearing. Perfect. So 5 minutes, please. Bueno, sobre el tema de las niñas, lo primero que queremos que señalar es que no existe ninguna política ni de prevención del embarazo adolescente, menos aún infantil.
y tampoco ninguna política de prevención del abuso, de la violencia sexual en niñas, ni de acción frente a esto. Las niñas están expuestas a todo tipo de impunidad en el sistema de justicia, que es altamente estigmatizante también. Hemos tenido casos de niñas que en el caso que los agresores no son condenados, pues lo que dicen es que las niñas no tienen marcas defensivas. Entonces, que se muestra que no hubo violencia. Ese es el tipo de tratamiento que se da. Pero además, en estos casos de las niñas no existe ningún parámetro ni ninguna norma que muestre cómo se tiene que proceder de manera adecuada. Sobre el tema de acceso a abortos legales, jamás se les ofrece las opciones e incluso se comprueba una denegación sistemática de adopciones. Tenemos el caso de una niña que fue víctima de incesto, su padre la violó hace 3 años. El caso todavía sigue en la impunidad. Y a la niña, el juzgado de familia le ha negado 2 veces la posibilidad de dar en adopción al niño, pidiéndole que fortalezca vínculos paternos, ¿no? La niña está en una casa de acogida en condiciones sumamente graves, ¿no? Y en el caso de Marcia es algo similar que les va a comentar ahora Mayra también. Lo último que yo quiero decir es que en el sistema interamericano de derechos humanos, nosotros sí tenemos un caso que es muy importante para nosotras, que es el caso de Paola Albarracín, que es una Paola Guzmán Albarracín, que es una adolescente de 15 años que fue violada dentro del sistema educativo y que ahorita está para emisión de informe de fondo. Ese es el caso que tenemos en Ecuador, ¿no? Sí. Tengo entendido que está. No es eso. En el caso de niñas también tenemos como un problema grave en todo el tema de las juntas de protección de derechos que actúan de forma ineficiente. Tenemos muchas niñas que a pesar de que la junta conocía que estaban en situaciones de riesgo, nunca fueron protegidas. Marcia es una de ellas, ya vamos a profundizar en eso. Y otro de los temas que tenemos es el tema de reconocimiento de las niñas y niños y de su identidad cuando son hijos de parejas diversas. Y tenemos ya 5 años en cortes el caso de Satya, una niña que es hija de 2 madres que no ha podido ser inscrita en nuestro país y por tanto no cuenta con ninguno de los derechos. Y esto es algo cotidiano también para niñas trans y para otras niñas de la diversidad sexual. Le doy la palabra a Mayra para que cuente con más detalle el caso de Marcia, pues ella es la abogada litigante en ese caso. Bueno, muchas gracias por los comentarios y bueno, por comentarles un poco alrededor del caso de Marcia. Marcia es una niña de una zona rural, tiene 13 años, acabó de cumplir 14 años, tiene una discapacidad del 60%, al igual que su madre, al igual que su tía y al igual que su abuela. Son mujeres que han sido víctimas de violencia sexual de forma sistemática. Para su madre, para su tía y para su abuela no existen servicios. Nosotros no hemos podido acceder a ningún tipo de servicio porque existen servicios pocos, pero solamente para mujeres víctimas de violencia, que son casas de acogida. Solo existen 5 a nivel nacional. Pero estas casas de acogida no tienen servicios para mujeres que tienen discapacidad. En este caso, tanto la madre de Marcia como su tía y su abuela no han podido acceder a ningún tipo de servicio, ni de salud, ni de educación, ni de ningún tipo. En el caso de Marcia y sus hermanos, una vez que nosotros conocimos el caso, hemos logrado que ellos estén en acogimiento institucional. Lastimosamente, toda su familia se encuentra una parte en una casa de acogida y Marcia se encuentra en otra casa de acogida. El problema con Marcia, Marcia es una niña que todavía su caso sigue en la impunidad, es porque alrededor de su discapacidad, la psicóloga nos ha mencionado que ella tiene alrededor de 4 agresores. Al tener una discapacidad intelectual, su testimonio anticipado carece de validez, porque si bien en Ecuador probar una violencia sexual es muy difícil, nosotros hemos en varios casos enfatizado ante los tribunales la importancia de la centralidad del testimonio de la víctima. Aún así, hemos perdido. En el caso de Marcia, es aún más difícil por su discapacidad intelectual, porque ella puede referir, dependiendo del contexto, distintos tipos de agresores. A Marcia nunca se le presentó la posibilidad de que pudiera acceder a un aborto legal, pese a su discapacidad intelectual. Ella entró, cuando nosotros conocimos del caso, Marcia ya tenía un embarazo de 35 semanas, lo que nosotros pudimos conseguir es que ella entre a una casa de acogida y ella cuando tuvo la labor de parto es que su bebé falleció. En ese momento nosotros nos enteramos que los médicos, como nosotros no podíamos tener acceso directo hacia los médicos, que los médicos le habían obligado a tener un parto vaginal.
En el caso de Marcia, nosotros seguimos en este momento como buscando justicia. Otra de las dificultades que nosotros nos hemos enfrentado es que los cuatro agresores a los cuales la niña ha referido, ninguno de ellos ha querido dar las facilidades para dar sus muestras de fluidos y poder obtener su ADN. Esto es, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la normativa, ninguna persona está obligada a dar sus fluidos personales. Y como no existen bancos de datos de ADN, nosotros no podemos cotejar el ADN del bebé de Marcia con sus agresores, lo cual para nosotros nos dificulta continuar con el proceso judicial. Sin embargo, nosotros seguimos intentando en Fiscalía y de no darse dentro de las instancias internas, nosotros consideramos que el caso de Marcia es un caso que podría llegar a instancias internacionales. Con respecto al caso de Joana Cifuentes Rubio, quien es mi prima, nosotros conseguimos una sentencia condenatoria 10 años después. La labor de búsqueda de justicia ha sido muy dura, muy difícil, muy triste para mi familia. Después de haber conseguido esta sentencia, nosotros nos encontramos frente a la posibilidad de poder acceder a un tema de reparación integral, el cual hasta ahora no ha llegado. Estamos en el año 2016, todavía hasta el 2018 no hemos tenido una reparación integral. Los casos de reparación integral para las mujeres víctimas de femicidio es casi ninguno ha tenido un tema de reparación integral, y si llega a existir algo de reparación, será únicamente reparación material, cuantificable, y tampoco existen tablas específicas sobre cuál sería el monto de reparación. No existe ninguna otra política al respecto. Finalmente, señores comisionados, solo un minuto más para concluir con sus requerimientos de información. Efectivamente, no existe ya institucionalidad especializada para niñas y adolescencia en el Ecuador, desgraciadamente. Ahora ha sido reemplazado el enfoque de especialidad por el de intergeneracionalidad, lo cual ha constituido un retroceso en términos de obligaciones constitucionales e internacionales. Y con respecto a la legislación, muy brevemente, existe ya un proyecto de ley que se está trabajando desde la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de familiares y amigos de personas desaparecidas. Un proyecto que establece la obligación del Estado de ordenar políticas públicas de prevención, de crear institucionalidad específica y de crear un procedimiento claro de investigación, porque al día de hoy no existe legislación alguna respecto a la desaparición involuntaria de mujeres y de personas en general en el país. Adicionalmente, existe un proyecto de ley específico sobre aborto por violación en este momento en la Asamblea. Y finalmente, solamente con respecto al tema de las visitas in loco, nos permitimos sugerir que los casos que están siendo conocidos por la Comisión en este momento de Ecuador sean convocados a audiencias para lograr que el Estado ecuatoriano, al menos a esos, asista y reconozca la importancia del sistema. Muchas gracias. Thank you very much, Wumas. And I was going to mention that we will try with the plenary discussion to see how these cases can be made prioritized in the commission. And the cases that you have in your nationally, perhaps you can send us a list of the ones in the commission and the ones that you have nationally and tell us what stage they're at. Maybe we can advise you and so on. So thank you very much for your information. I am so sorry about the sorrow and suffering that you have undergone. Thank you. Thank you for the audience for being here. This hearing is at an end, and we will commence our next one at 10:15, I think. So upsetting.